Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bruno y en esta ocasión seguimos con todas las notas de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Se vienen cosas bastante interesantes. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con este video. Estamos a sábado 7 de septiembre, es la 1:54. Aquí la podemos observar y vamos a comenzar con toda esta información. No les voy a quitar más su tiempo, ya están viendo por aquí mi pantalla. Así que bien, vamos a comenzar con todas las notas y bien, hace 16 horas la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia, habla sobre un posible ingreso de esbirros pues de Maduro en la embajada argentina en Caracas. Los argentinos estábamos decididos a no dejar que nos arrebataran ni que pues obviamente se metieran en nuestra embajada. Eso fue lo que vimos ayer, pero aquí van saliendo más videos y más información. Absolutamente Vamos a decididos escuchar. a no dejar a todos los venezolanos. Soy Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la República Argentina, y estamos consternados con lo que está sucediendo, la posible incursión, toma a la Embajada Argentina, que en este momento está bajo la bandera de Brasil. Ustedes saben que ahí hay un equipo de gente que colaboraba y colabora con la campaña de María Corina Machado, con Edmundo González, y está el SEBIN rodeando este edificio con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales. Este es un llamado a toda la comunidad internacional, a todos los venezolanos, a resistir esta brutalidad, una más del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Maduro. Estamos los argentinos absolutamente decididos a no dejar arrebatar ni que haya una intromisión a nuestra embajada. Bien, como ustedes pueden ver, ahí ya explicaron más o menos qué es lo que querían hacer y por qué querían entrar. También, obviamente, pues Maduro sabe quién es Milei y ha escuchado lo que ha mencionado sobre él. Entonces, también en parte, pues no es como una muy buena amistad. Entonces, pues por eso. Pero también ahorita les voy a enseñar a alguien que sí tiene una muy buena amistad con Maduro y que es su aliado principal. Así que bien, vamos a seguir. Y aquí, hace 22 horas, el gobierno argentino ha solicitado formalmente ante la Corte Penal Internacional la, pues obviamente, detención de este criminal Nicolás Maduro. Aquí vemos a Milei y aquí vemos también a Maduro. Y también a los que votaron por Petro en Colombia. Aquí, pues, vamos a ver Hay el cambio, al muy igual buenos que pues precios en en el Venezuela. galón de combustible, sea de gasolina corriente extra o incluso diésel. De que hay gasolina en la ciudad de aquí, que con Miren, los... de hecho este reportero creo que va a una estación y Nada, no hay nada, nada de nada. gasolina. Este es un informe, Juan Diego Alvira, para la W Radio, en nuestras redes sociales. Me acuerdo que hace algunos años, cuando todavía estaba en la universidad, hubo una época donde no había gasolina, donde está muy escasa también aquí en México. Y yo, por ejemplo, traía mi carro y llené el tanque, o sea, lo tanqué. Y poco después, en esos días, empezó a escasear mucho la gasolina. No la encontrabas tan fácil. Entonces yo sé lo que es vivir esa temporadita y la verdad es que es bastante terrible. Después también aquí, urgente, el secretario general de la OEA, pues antecedió a la embajada de Argentina en Caracas como unas amenazas de acción totalmente pues contrarias a lo que es pues los derechos y que no son aceptables de ninguna forma y pues, obviamente está mal visto por la comunidad internacional. Entonces pues, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Qué más necesita hacer Nicolás Maduro para que lo encarcelen? Pero bien, después de aquí también tenemos una digna representante del chavismo que representa a toda esta gente que está ahí metida junto con Maduro. Y vamos a ver lo que dice, porque la verdad es que sí dice cosas pues muy No locas. hay que alcohol. Cuatro años en este país, yo no le voy a entregar mis bienes, lo que he invertido en este país, a la maldita María Corina. Lo que pasa es que fuimos a votar calladito, malditos perros. Ustedes se creen mayoría. Ustedes se creen mayoría. Nicolás Maduro hasta el 2031, para que se
Aquí, como ustedes pueden ver, pues realmente esta persona, pues es una fiel seguidora de Maduro, y aquí vemos cómo se expresa de la demás gente, que yo, por ejemplo, yo no soy afín a ningún partido político aquí en México. Tengo familiares, tengo amigos que sí son, y no por ello somos enemigos o me caen mal o me disgustan. No, es como pues cualquier cosa, ¿saben? A ellos les gusta eso, a mí me gusta, pues no sé, ningún partido político. Entonces yo respeto su decisión, ellos respetan la mía y tan tan, ¿saben? O sea, no tengo que estar amedrentando a nadie diciéndole que para qué vota, porque cada cerebro es un mundo y cada persona tiene pues obviamente su libre albedrío para decidir lo que va a hacer y por quién va a votar. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer lo que hizo esta señora, que como ustedes sabrán, esta señora sí, obviamente como cualquier persona tiene derechos, pero los derechos de cualquier persona terminan cuando empiezan los de los demás. Entonces ya aquí esta señora, pues súper mal. Vamos a seguir aquí también, pues obviamente así sigue todavía la, pues... Después, como ustedes pueden ver aquí todavía última hora, así están los guardias de la dictadura Nicolás Maduro frente a la torre financiera. Esto pues obviamente resguardando a toda la gente que pues vive ahí y que son allegados de Edmundo González, porque ahí tiene su residencia. Entonces están ahí solamente cazándolo, esperando a que salga para podérselo llevar. Entonces esperemos que Edmundo no esté ahí y que pues él esté bien. También aquí vamos a recargar esto porque se me está pasando una nota también importante, y es esta. Última hora, en Washington Post reveló que una cuñada del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khiam, es abogada del tirano Nicolás Maduro. El fiscal Karim tiene conflictos de intereses en el tema Venezuela e impide la orden de captura contra Maduro. Entonces, si nos ponemos muy atentos, Maduro tiene gente importante que lo está cuidando. O sea, tiene a Karim Khiam, que pues obviamente es el fiscal que es de la Corte Internacional. Entonces por eso todavía no lo podemos capturar, por eso todavía no hay una orden formal que vayan a buscarlo, porque pues su abogada es la cuñada de esta persona. Entonces le ha de estar lloviendo millones y millones de dólares a este sujeto para que no haga ninguna acción. Después también aquí en esta nota tenemos que Pedro Sánchez, presidente de España, calificó a Edmundo González Urrutia como un héroe y dice que España no lo va a dejar solo. Vamos a escuchar esto porque la verdad es que está sumamente interesante. Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su religión o su raza. Apostando por los organismos multilaterales, por la legalidad internacional, por la ayuda al desarrollo, como las mejores herramientas para abordar y para proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Muy bien, la verdad es que súper bien lo que Pedro Sánchez está haciendo, porque está dándole apoyo a Edmundo González para que pues obviamente no decaiga. Después también aquí tenemos una nota, y es que ella es Shimala, es la esposa del fiscal internacional, es su hermana, por lo cual es la cuñada de
pues obviamente el fiscal de la Corte Internacional, entonces es la misma abogada de Maduro, entonces Maduro sí tiene ahí buenos amigos y está siendo muy muy bien respaldado, pero esto no le va a servir de nada porque tarde o temprano su tiranía va a acabar. Después también aquí en estas notas, esto es lo que se está viviendo actualmente en la embajada en Caracas, pues obviamente es la embajada de Argentina y todavía hay muchísimos pues guarros, esbirros, policías, de todo un poco, resguardando toda esta zona. Aquí tenemos también la bandera de Brasil. Y después aquí vean lo que está pasando. En Venezuela están quemando y están quitando todas las pues todos los póster y todo lo referente a Maduro. Entonces que pues súper bien. Ahí vemos cómo el pueblo sí lo apoya. Apoya, miren, ahí tienen toda la publicidad. Están quitando todo, están arrancando todo. Miren. Aquí vemos como todos. Yo creo que todo el mundo lo quisiera agarrar así. Miren. Adiós. Ahí va la estatua otra vez. La estatua que habían renovado del Che. Como ustedes pueden ver, ahí está la estatua que habían renovado, que era de el novio de Maduro, por así decirlo. Vean, ahí tienen una guacamaya. Representa la libertad para los venezolanos. Súper bien. Y ahí está. Hasta aquí les voy a dejar este video con toda esta información. Espero que les haya gustado y les haya interesado todas estas notas. Si fue así, ya saben, denle like, suscríbanse, activen notificaciones. Un abrazo hasta Venezuela. Y sin nada más que decir, yo los veo en la próxima. Adiós.